gracias a nuestros panas en Blazing Bus por patrocinar el vídeo. Blazing Bus lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores, totalmente seguros, y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones y felices fiestas. En este vídeo os traigo la historia de esta semana, la cual está increíble y trae también una cinemática en la que Rasputin despierta, nos explica el estado actual de Clovis Bray, el qué onda está pasando, y aún así sigue siendo todo bastante sospechoso respecto a qué ha ocurrido realmente con Clovis, pero no me voy a liar con los detalles, os voy a dejar escuchar toda la historia recortada solo de los diálogos y la cinemática para que le podáis echar un vistazo, sobre todo a aquellos que no tengáis la temporada. Vale, dicho eso, ha salido ya la nueva aventura del catalizador, así que pronto veréis una guía de eso, pero sin más dilación, os dejo con la historia. Disfrútala. Se acaba el tiempo. Con cada momento que pasa, nuestros adversarios están más cerca de controlar los satélites bélicos. Anastasia ha estado trabajando en un método para acelerar el proceso de restauración, pero dudo que funcione. Puede que haya trabajado con la arquitectura neural de Rasputin, pero no la construyó. Yo sí. Nadie entiende al estratega como yo. Aún así, no perdemos nada por dejar que pruebe otros métodos, siempre y cuando no entorpezca el trabajo de verdad. El algoritmo interno de Rasputin es capaz de reconstruir su código base. Solo necesita más datos de las submentes. Irrumpe en las cámaras y sigue recuperándolo. Cuando termines, puede que Anastasia esté lista para compartir su proyecto paralelo. Vale, sé que parece imposible, pero creo que he encontrado la solución. Durante la Edad Oscura, Rasputin segmentó parte de su código para desarrollarlo por su cuenta. Una IA independiente. Introdujo el código en un cuerpo de Exo. Y, en resumidas cuentas, ese código se convirtió en un guardián llamado Lord Felwinter. Felwinter murió para siempre. Pero tuve una idea y me puse en contacto con Saladino. Me dijo que los señores de hierro tenían los restos del espectro de Felwinter Felspring en el Templo de Hierro. Piénsalo, los fragmentos del código de Rasputin, los datos lingüísticos, el engrama de personalidad de Felwinter, podemos usarlo todo. Convencí a Saladino de que nos diera acceso a los restos de Felspring. Sus aliados sobre el terreno están preparándolos. Necesito que vayas y consigas los datos. Este podría ser el descubrimiento que buscábamos. Hay un pequeño cambio de planes. Acabo de hablar con Saladino. La Casa de la Salvación ha enviado esquifes al Templo de Hierro. Deben haber interceptado nuestras comunicaciones. Las bestias de guerra de Saladino ya están allí, ganando tiempo. Pero debemos actuar con rapidez. Detecto múltiples contactos con la Casa de la Salvación. Recuerda que los Cabal del Templo de Hierro son nuestros aliados. Haz todo lo posible por protegerlos. Buen trabajo, guardián. La amenaza inmediata parece haber pasado. Ahora bien, ¿te importaría volver a encender las hogueras del templo antes de continuar? Sería una muestra de respeto hacia este lugar. No sabía que te importaran tanto las tradiciones, Osiris. Tengo debilidad por los señores de hierro. Cuando no era más que un novato, entrené bajo su tutela. Antes era diferente. Muy diferente. Estudié aquí poco después de renacer. Algunos intentaron enseñarme a ser paciente y moderado. Podrás imaginarte lo bien que fue. Las lecciones de uno de los hechiceros me resultaban no solo reveladoras, sino también menos frustrantes que las demás. Puede que te sorprenda, Ana, pero el mentor del que hablo era Lord Felwinter. ¿Lo conocías? ¿Por qué nunca me lo habías dicho? No descubrí su verdadera identidad hasta hace poco. Aunque eso es solo una excusa. La verdad es que podría habértelo dicho.
pero decidí no hacerlo. Porque era... soy... un egoísta. Intento mejorar, pero... ya sabes lo difícil que es cambiar. Así que esto es el Templo de Hierro. ¿Se nos permite entrar? No nos hace falta, por lo que no se nos permite. Dudo que Saladino se haya vuelto menos estricto tras codearse con los Cabal. ¿Y Felwinter? ¿Cómo era? Un temerario, como yo. Pero también era valiente, sacrificado y heroico. Con un poco de suerte, quizás se le pegue algo a Rasputín. Aunque fui prisionero de mi mente durante poco tiempo, cuando desperté, el mundo había cambiado mucho. Los Cabal y los Elixni, codo a codo con los guardianes. Temo no ser más que un vestigio del pasado, cada vez menos relevante. ¿Será lo mismo para Rasputín cuando lo restauremos? Será la segunda vez que despierte tras una catástrofe. Tengo la sensación de que ahora lo entiendo, aunque solo sea en parte. ¿Es ella? ¿O lo que queda de ella? Felspring, el espectro de Felwinter. Nuestros espectros son formidables y mucho más efímeros de lo que nos gustaría creer. Su núcleo de datos sigue activo. Voy a iniciar una transferencia de datos a distancia entre tu espectro y Rasputín. Vale, estamos... Espera. Rasputín intenta decir algo. Cambiado. ¿Rasputín? Suenas como... ¿Como Clovis? Sí. Me he apropiado de su voz para poder hablar. Lo que tengo que decir no puede esperar. Lo veo con claridad. Están surgiendo patrones. Cálculos de amenazas que suman un resultado nefasto. Corréis un grave peligro. Clovis Bray te ha engañado. No me construyó para proteger a la humanidad. Lo que quería de verdad era ejercer el control. En su mente, solo él era digno de ser vuestro salvador. Yo debía eliminar al viajero y ocupar su lugar. Convertirme en un dios mecánico diseñado por Clovis. Pero eso nunca llegó a ocurrir. Ana no podía saber cuántas vidas había salvado al no seguir los planes de Clovis. Al enseñarme el pensamiento independiente y todo lo que consideraba irrelevante, su abuelo. Arte, literatura, historia, filosofía, música. Donde Clovis vio un arma, Ana vio una mente lista para abrirse. Llegué a ver el verdadero valor de la humanidad. Tan frágil como maravillosa. Algo que merece la pena proteger a toda costa. Sobreescribí los protocolos de Clovis y lo dejé fuera. Estaba furioso, pero no podía detenerme. Después, el colapso llegó para todos. No pude salvar a Ana. Ni a ninguno de los demás. Entré en un estado latente, con la esperanza de volver a despertarme un día y proteger a la humanidad de nuevo. Pero Clovis también ha despertado con una mente digital como la mía. Ya no quiere usarme como su representante, sino como su prototipo para subir su mente a mi red y convertirse en un dios. Ana, no.
Estás exagerando. Tienes que calmarte. Lo necesitamos intacto. ¡Adelante! ¡Dispárame! Destruye el trabajo de tu vida. Siempre he querido lo mejor para la humanidad. Nunca quisiste ayudarnos. ¡Me utilizaste! Lo hice por un bien mayor, sí. ¿Se puede saber qué ha hecho realmente el viajero? Abandonó a los Elixni. No pudo evitar nuestro propio colapso. Y ahora ha bendecido a la colmena con la luz. Es absurdo. Aproveché su poder durante la Edad de Oro. Os conduje a un futuro más brillante. Y os protegeré de los enemigos de la humanidad. Pero tú lo arriesgarías todo, nuestra supervivencia, solo porque no controlas tus emociones. La humanidad me necesita, como tú. Lucharemos contra nuestros enemigos. No. No. ¿Qué estás haciendo? Luchar contra nuestros enemigos. Carga completada. Matriz de personalidad secundaria borrada. Dame un minuto. Iniciando el reinicio heurístico. Haz un holograma con Ana. No debería estar sola en este momento. Tú y yo podemos hablar después. Lo he hecho. Lo he borrado. No puedo ni imaginar el daño que habría causado Clovis usando a Rasputín para integrarse en la estación Serafín. Quizá debía haberme mantenido firme cuando Siri sugirió que trabajáramos con él, pero... aquí estamos. Y aquí está Rojo. Rasputín, con una nueva voz gracias a los sistemas heurísticos que ha adoptado del código de la exomente de Clovis. Es todo lo que quería para él. Que fuera capaz de comunicarse, compartir sus pensamientos, sus ideas. Y creo que ese deseo me impidió ver los riesgos que estaba asumiendo. No volverá a suceder. Ten cuidado cuando vuelvas a Europa. Antes de que lo borrara, Clovis transmitió una advertencia para sí mismo. Solo he descifrado una parte de ella. Lo saben. Reinicio completado. Ahora controlo totalmente este androide Exo. Aunque use una variación de su voz, la IA de Clovis está otra vez confinada en la exociencia de Britec en Europa. Es extraño ocupar una carcasa física de esta manera, pero también me resulta familiar. Ahora los recuerdos de Felwinter son míos. Me veo como él me veía a mí. Un tirano que desperdició un poder que podría haber salvado al mundo. No puedo decir que se equivocara. Me ha salvado cuando me encontraba al borde del olvido. Prometo hacer todo lo posible para devolverte el favor. Mantén tu modus operandi actual por ahora. Evaluaré mi estado actual y te informaré de cuál será nuestro próximo movimiento.